todo el tren ha destrozado, hijo putas. Quita. Los que idearon estos atentados, yo creo que no están ni en desiertos remotos ni montañas lejanas. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Recibí otra llamada de Zapatero. Ya era un hombre diferente al de la mañana. ¿Por qué no se cumplió el protocolo? Y sobre todo, ¿qué se estaba ocultando con eso? Me dijo que el gobierno estaba ocultando información. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Hazme caso, tenemos gente dentro. Cuando pedimos más muestras, se nos dijo que no había más muestras. Los trenes se habían desguazado y se habían fundido en un altorno. Yo lo que está claro es que soy colaborador de las fuerzas de la seguridad del Estado. Señoría, yo estaba avisando de esta gente que querían vender explosivos en Madrid. Al año 2003, diciendo que esta gente quiere vender 150 kilos. Y entonces me dijo, cogiéndome ese broma, pues hay cosas que son tan complejas, tan graves, que es mejor que no se sepan todavía, que se sepan más adelante. This is the end.